catarlo, ¿no es cierto? Llega un momento en que uno dice, bueno, perfecto, el único que puede descartar es Dios. La Virgen María es la que recibe eso y se lo presenta a Dios, y Dios lo desata. Cada vez que uno reza un rosario, en realidad, lo que intenta es pedirle a la Virgen María, va rezando el Ave María y va como desatando los nudos de mi vida y de la vida de los demás, con lo cual uno ofrece el rosario. Que en realidad se llama rosario porque se convierten en rosas, en flores. Por eso se llama rosario. Porque si uno lo reza bien, sabe que lo que uno hizo en la vida, lo que uno ató, digamos, uno lo puede convertir en oración. Los dolores más grandes que podamos haber tenido en la vida. Una vez una ostra, ¿se acuerda esa cucharita del agua? Sí. Una ostra se le metió una piedrita adentro. Y entonces empezó a sufrir mucho y quería sacarla y expulsarla. Y a medida que la quería expulsar ese dolor, se le metía más adentro de su carne. Entonces decidió, en vez de sacarla, rodearla de lo mejor que tenía. Lo hizo ofrecimiento, lo empezó a poner todo lo mejor hasta que la rodeó. Y resultó que después eso ya no dolía, porque ella lo había ofrecido y lo había cubierto de lo mejor que tenía. Entonces los hombres llevaban, miren cómo pasa a veces con los dolores de nosotros, ¿no? Me contaba una serie y el dolor de cintura, y bueno, ya se lo llevo. Ya lo llevo, como diciendo, ya lo asumí, ya le di lo mejor, en vez de quedarme quejándome de eso, lo ofrezco. Entonces esa ostra se muere. ¿Cómo se mueren todos los seres humanos de la Tierra? ¿No? Se murió. Años después, unos buceadores buscando, abren, encuentran esa ostra, la abren y se había convertido en una perla. La perla de los mares precisamente están hechas de eso. Las ostras que cubren la piedrita y que la van cubriendo bien. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que con el sufrimiento, con el dolor, con las cosas tristes de la vida, uno al rodearla de lo mejor, la podamos convertir en algo realmente valioso para los demás.